Vale, pues ahora sí estamos en el aire y creo que está el juego. Muy buenas a todos, por cierto. Estoy configurando el audio del juego porque no sé si está escuchando. Bueno, no se escucha nada ahora mismo realmente, así que no. A ver, si pincho algo. Opciones. Vale, sí, se escucha, perfecto. Vale, lo que pasa es que hoy no uso casco, ¿vale? Porque acabo de terminar de grabar. Modo My Team y estoy muerto de calor y no tengo ganas de usar cascos. En fin, muy buenas, Cordel, Nacho, Guti Tomás, Luloncero, Alex, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a empezar, vamos, bueno, empezar no, vamos a terminar, ojo, vamos a terminar nuestra aventura alpina. Aquí en modo, bueno, vamos a seguirlo por supuesto después, pero primera temporada, última carrera, ¿vale? Aquí en Motorsport Manager y bueno, a ver si terminamos la temporada bien, ¿no? Ya va siendo hora de. Hemos ganado dos carreras, cuidado. ¿Qué tal, Papuaro? Chávez, Dani, ¿qué tal? Estamos bien, dice Dani. Bueno, pues nada. A ver, lo que me preocupa es que no quiero que se escuche. Como no tengo los cascos, no quiero que se escuche el audio del monitor en el micro. Pero por eso he subido bastante los decibelios del OBS. Bueno, ahora calibraré el audio. Tremenda camiseta alemana. Sí, yo tengo aquí, ya sabéis que a veces aparezco con la de España, con la del Madrid, con la de. Tengo un montón, ¿eh? Tengo de Argentina, de Holanda, de Portugal. Me gusta mucho, la verdad, el tema este de. Bueno, en general de fútbol. Soy fan. ¿Vas a crear un equipo? Bueno, Edu, no sabemos muy bien qué. A ver, no sé muy bien qué vamos a hacer después de esta temporada, pero lo de crear un equipo de momento no, ¿vale? Porque está un poco más. No sé, lo tengo ya en el F90 así y quiero hacer algo un poco diferente, ¿no? Que no sea. Porque si creamos un equipo tendría que ser el Anticheto, si no yo me sentiría mal. A ver, un momento. Esto. Yo todos los que tengo ya son buenos, ¿no? Bueno, vamos a contratar a más por si acaso, nunca viene mal. Vale, yo creo que le voy a subir más el volumen incluso, ¿eh? Le voy a poner algún que otro decibelio más. 15. Voy a poner, tío. 15. ¡Pum! 15 decibelios. ¿Dónde la Andorra? Esa no la tengo. Esa no la tengo. Yo había pensado hacer algo tipo. Empezar en la F3 o algo así, ¿no? Pero. A ver, que podemos hacer muchas cosas. Hay tiempo de sobra para hacer un montón de cosas en este juego, ¿eh? Me refiero. Que ya llegará todo a su momento. No, no os preocupéis que lo haremos todo. Vale, yo no termino la entrevista. Un podio para tu equipo es un gran resultado. Esteban Ocon ha corrido como nunca. Bueno, don Esteban Ocon. Sí, soy el mejor. ¿Beso? ¿Qué dices? Jerome Stoll. No sé qué he hecho ahora mismo. No sé si le he metido un morreo al presidente. No sé muy bien qué es lo que he hecho. Pero bueno, da igual. Como es virtual, pues tampoco nos importa mucho. Vete a Williams y va otra vez a la cima. Es tan diferente empezar desde F3. Ya, pues por eso. O sea, lo de F3 puede ser divertido porque puede ser un largo camino que termine, pues, ganando el campeonato de Fórmula 1, ¿no? Vale, vale, pues nada, continuamos. Tengo 1,8K de Cheto Points. Hay que aprovecharlos bien, los Cheto Points, ¿eh? Vale, oye, en Instagram lo he puesto. No estoy cayendo. Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, lo he puesto. Vale. Bien. Nice. Muy largo. Crea el equipo Anticheto, pero en otra modalidad tipo Fórmula E. Joder, es que se puede hacer tantas cosas, tío. Pero bueno, no tenemos prisa. Tranquilos que vamos a estar aquí. Tenemos tiempo de sobra. Bueno, ¿aquí qué pasaba? A ver. Que todas las piezas que tenemos ahora mismo están perfectas. No hace falta. No hace falta mucho más, pero bueno. Vale, última. Estamos. Este es el último. No sé dónde poner esto, tío. Vale, en seco, parece. Para cada nuevo episodio de mi equipo. Pues mira, el viernes probablemente. El viernes. Es que me ha ido súper justo porque lo he grabado hace. Lo he grabado hace media hora, ¿eh? Poca broma. Ah, mira, ya podemos. Ah, tenemos una pieza nueva, cuidado, ¿eh? Se ha completado, vale.
Estamos de brazos cruzados. Han terminado la caja de cambios, ¿eh? Vamos a ver, esto es importante. Despide a Ocon, pero ¿cómo podéis pedir que despida a Ocon después de las últimas carreras que ha hecho, tío? Pobre hombre. Vamos a ser un poco justos con él, ¿no? Vamos a ver esta caja de cambios, cómo está. 85% de fiabilidad. A ver, yo no te digo que no, ¿eh? Se la vamos a poner, bueno, de momento a nadie, porque es peor, pero vamos a mejorarla, por supuesto. Caja de cambios, aquí está, le metemos estas dos. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Es que lo demás... Sí, sí, me conviene que mejoren rápido eso, porque la quiero poner cuanto antes, ¿eh? La quiero poner cuanto antes, vale. Y vamos a diseñar, a ver... un alerón trasero. Venga, vamos a diseñar un alerón trasero. El falso Qatar. ¿Viste el circuito de Arabia? Sí, lo vimos en el circuito de Arabia Saudí. De hecho, lo vimos aquí en un directo que el día que lo enseñaron me vi la onboard aquí con vosotros en directo. A mí no me gusta, sinceramente. Vale, vamos a ver. Uf, fiabilidad menos 20%. Eso no me gusta. Esto me vale, vale, vale. Esos dos días tampoco me importan mucho. Y... Hostia, cuidado, Blandos, super blandos y ultra blandos. Los ultra blandos no los solemos usar tan... Y los... Me la voy a jugar con eso. Me la voy a jugar con eso, tío. Sí, señor. El nivel de riesgo está ahí siempre, pero bueno. Vamos a ver. Va a ser muy largo este circuito. Ocon se lo lleva a Javi a su próximo equipo. Es como diría Guardiola a su niñita. Ocon está hasta en la sopa. En el lore de Javi FT14, Ocon está en todos lados. Es increíble, lo de este chico. Vale. Edificios nuevos en construcción. 100, no, de momento nos calmamos porque ya no nos sobra tanto dinero, Al principio íbamos bastante más sobrados. Vale. Venga, continuamos. Y a ver, lo que viene es el campeonato de... Bueno, ¿cuánto tiempo hay hasta la carrera? ¿Esto qué es? Páusate ahí. Buenas, Grangel, ¿qué tal? Si el circuito fuera hacia la derecha sería mucho mejor. Yo creo que es que a mí no me gusta el formato circuito Vietnam, no me gusta. O sea, es que... Y es el formato Vietnam, o sea... Aston Martin es de un nuevo centro de creadores. 2.200.000. Pues oye, James Allison. ¿En qué equipo está? En Mercedes. Joder. Ah, claro, coño, está en Mercedes, qué tontería. Es que una vez pillamos aquí, recordáis, a uno que estaba sin equipo. Aquello fue increíble. Digo, a ver si suena la flauta, pero se ve que no. Vale, continuamos, ¿no? Porque en el coche creo que. Están ocupados ahí. Vale, perfecto. Continuamos. ¿Viste la locura de Pedro? Sí, vamos a ver. He participado intensamente en la locura de Pedro de la Rosa en Twitter. O sea, ayer por la noche, quien me siga en Twitter, estaba un poco desbocado yo también, con lo de la Rosa. Hasta le pedí a Movistar F1 que se cambiase el nombre a Pedro de la Rosa en Movistar Plus, ¿sabes? Vale. Ya han fabricado el alerón, pero son unos magos. Hostia, corre. Cuidado, cuidado. Cuidado, bueno, espérate un momento. Alerón trasero. Vale, este tiene. Bueno, hay que mejorarle a saco ahí. Fiabilidad, Sí. Aquí vamos a ponerle 20 y 20, sí, porque está muy verde en fiabilidad, 45%. 20-20 y lo demás no hace falta, está todo perfecto. Vale. Y a ver, bueno, pues vamos a poner a diseñar otra. Alerón trasero, seguimos en el motor, sigue estando la cosa un poco chunga, El motor. Bueno, este va. Vamos a hacer otro motor. Madre mía, tío. Se nos va de las manos, Se nos va de las manos completamente. Es que es donde peor estamos, Poca broma. Un millón. Ah, un millón es poco en realidad. Vamos a poner aquí toda la carne en el asador, tío. No, de lluvia no. Fiabilidad, como que no. Esa zona roja no me gusta. Uf.
sí que me... Venga, vale, le ponemos esa. 1279. Amigo, amigo, déjame que revise una cosa. Déjame que revise una cosa. Zutor, muchas gracias. 11 meses. Cuidado, Zutor, que está rozando el año. Cuidado, Zutor, que está rozando. Puede ser el primero, ¿eh? El primero con el año. Muchas gracias, Zutor, tío. Casi un añito ya con nosotros aquí en Twitch. Los de Movistar me respondieron, efectivamente. Sí, bueno, Movistar, a ver, le responden a mucha gente. Esa cuenta, que antes era la oficial de Fórmula 1, que ya no lo es, porque ahora es Zona España. Esa cuenta se ha quedado como para jugar en Twitter. Pueden hacer lo que les saca de los cojones, tío, es increíble. Vale, sí, ese motor, este 1234, entonces nos vale. Nos vale, sí. A ver. Nos vale, ya te digo que sí nos vale. Perfecto. Hostia, no, no he leído lo que me ha dicho, ¿eh? Cuidado que había una palabra en rojo. Eso a mí no me da mucha confianza, ¿eh? Sí, el chainer de Pedro también lo he visto, ¿eh? También lo he visto. Vale. No sé por qué había tanto espacio entre dos carreras. Fijaos todo el espacio que está... Llevo media hora avanzando tiempo, tío. ¿Cuánto es esta puñetera carrera? Uno... Claro, es que un mes. Bueno, más de un mes. Dos meses, tío. Octubre... Claro, Río de Janeiro, octubre... Noviembre entero. Bueno, no, es un mes y poco. Es un mes y 4 o 5 días. Increíble, claro, por eso estamos teniendo aquí tiempo para todo. Ocon, ¿qué te ocurre? Ocon, ¿qué te pasa? Me parece que se me está yendo la cabeza. Ocon se ha dado cuenta. A ver, era inevitable. Era inevitable. Yo creo que esto estaba clarísimo. O sea, no podía pasar tanto tiempo sin que se diese cuenta. Ya se ha dado cuenta. Me parece que se me está yendo la cabeza. No puedo tomarlo en serio, tío. No puedo tomarlo en serio. No sé lo que me hago, ni sé qué me... Sé... ¡No! ¡Ocon! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este mensaje? No sé lo que me hago, ni sé qué me... se me da bien o qué se me da mal cada vez. ¡Está fumado! ¡Este está fumando porros! ¡Está fumando porros! Cada vez me cuestan más la clasificación y los entrenamientos y a veces corro, corro fatal. ¿Pero qué le pasa? Nah, este viene de una fiestecita con Montoya, ¿eh? Creo que puedo superarlo, pero ¿crees que debería entrenar más? Madre mía, este se ha fumado. ¿Qué le pasa, tío? Si viene en un estado de forma brillante. Uy, Ocon, esto huele a depresión, pero depresión por reta, ¿eh? O sea, por reta absoluto. Es que ya el título me lo imagino escribiendo super fumado, tío. Me parece que se me está yendo la cabeza. Hostia, es que a alguien se le ocurre poner eso, tío. De verdad, Ocon. Qué grande. Además, realmente, si miras su cara... Tú miras su cara, tiene cara de fumado ahí, ¿eh? O sea, tiene cara de... O sea, míralo. No mira a mí, míralo a él. O sea, ¿no te lo imaginas ahí con el porrito en la mano? Hostia, yo... Este está un poco más para allá que para acá, ¿eh? Bueno. Solo queda una carrera, Esteban. Tranquilo. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Yo no lo voy a decir... Bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, es que hay muchísimo tiempo, tío. La Indy, está la Indy ahí, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Estamos cuartos en equipos y estamos... Vale. Nuevo simulador para Alpha Tauri. 4,5 millones se han gastado. Doha. Carrera 28 vueltas. Blandos, medios, duros. Red Bull son el mejor equipo en este sentido. Pero si viene de varias carreras fuera de Río de Janeiro. Ya lo sé, no sé qué le pasa. Justo cuando he hecho la mejor parte de la temporada, se me deprime, tío. ¿Quién le pasó la droga? Pues debe ser el mismo joputa que regala cosas en la sede, ¿eh? Que nos mandan correos a veces diciendo que les hemos regalado cosas de Alpine. Es un auténtico placer trabajar en un equipo en el que cuida su personal y se nota mucho. Cuando ves el centro de personal que tenemos. Vale, este está contentísimo, este está, vamos, en una nube. Vale, los equipos de Doha. El piloto de Red Bull se puede acostar si quiere porque no va a remontar nada. Vale. Ya han vuelto a terminar esto, tío. Impresionante esta gente, ¿eh? Esta gente va... bueno, la caja de cambio ya está lista. Bueno, bueno, bueno. Y el motor. Bueno, bueno, bueno. Se viene motor tocho, ¿eh? Vamos a meterle aquí caña. A ver, Fernando. Alerón delante. Mira. Se lo pongo a Ocon, tío. ¿Se lo pongo con? Sí, venga, se lo pongo con. Ya que está deprimido, vamos a ponerle el alerón bueno. Y de motor a Fernando, lo siento. O sea, el motor a Fernando. Que el Ocon tampoco es malo, ¿eh? Pero el de Fernando está ahora mismo está un poco más roto. 1.234, superior. Vale, vamos a continuar. Gracias, Marquitos, tío, por la raid. Este juego crece demasiado realista. A ver, está chulo. Lo que pasa que...
ese mensaje concretamente, no, o sea, no creo que pase en la realidad que un piloto le vaya al jefe a decirle, oye, estoy un poco deprimido. O sea, que sí, que puede pasar, ¿eh? Pero que no creo que se lo diga así. No creo que le diga que se le está yendo la cabeza, me parece muy hardcore. Pero bueno, vale. Esta caja de cambios se la ponemos. A ver, Fernando, lo siento, pero tiene preferencia. Aquí. En este alerón va para Alonso. Vamos a equilibrarlo un poco, porque tampoco va a tener todo lo que puede infringir. No lo va a tener todo con, que al pobre, si no, se lo van a comer, tío. Vale, estamos bien con esto. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Ficha a Pedro. Yo de verdad que a Pedro lo ficharía, ¿eh? Pero no está. O sea, entiendo que no está. Es que claro, no hay un buscador de nombres y me pone muy nervioso, tío. Nacionalidad. No, pero estos son ingenieros, tío, pilotos. A ver. Nacionalidad. No, no está, no está Pedro. No, no sale Fernando aquí. Es porque está en nuestro equipo ya, supongo, ¿no? Sí, es por eso. Bueno, yo a Pedro lo fichaba, pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? Vale, continuamos. Bueno, por fin viajamos a Doha. Por fin. Después de un mes de descanso para Ocon. Claro, ha tenido tanto tiempo. Estamos terceros en pilotos, ¿eh? Checo Pérez yo creo que no nos debe superar. Y en constructores, 6 puntos con Ferrari. Muy difícil. Habría que ganar la carrera o hacer doble podio, lo cual no veo a Ocon con ganas de hacer eso. Bueno, cuidado, ¿eh? No, no lo digamos muy alto. Cuidado que Ocon está... que lo veo fuerte. Vale. ¡Ey! Le han cambiado la foto. ¿Le han cambiado la foto a Fernando? Le han cambiado la foto. Sí, sí, antes aparecía con gafas, ¿eh? ¿Recordáis, no? Yo no sé en qué momento has pasado esto, ¿eh? Vale, venga, vamos. Vamos a por la última. Vamos. GP de Doha. Esto es como Abu Dhabi 5.1. Han actualizado el mod. Eso parece, Grángel, eso parece. Porque la foto de Alonso es distinta. Te sigo desde el vídeo de... Hasta que las ruedas exploten en el 2018, dice Marquitos, tío. Ese vídeo, la verdad es que se hizo muy viral, ¿eh? O sea, creo que es el que tiene a día de hoy más visitas de todo mi canal. Es muy tocho eso, ¿eh? Y el del milagro de McLaren también se hizo bastante viral. Está segundo, creo. Mientras consiga resultados, da igual que se drogue. No, De La Rosa no está. Pero bueno, Bernier. Pero bueno, Bernier, ¿qué te has hecho en la cara, tío? Lo han actualizado, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué le han hecho a mi Bernier? ¿Qué le han hecho a mi Jean-Éric? Bueno, voy a poner la primera predicción, ¿eh? La primera predicción que viene a ser 3 excelentes o más. Vale. Panel de control. Estaba pensando si poner incluso 4, ¿no? Pero no sé. No, porque es que en realidad no lo hacemos tantas veces. Lo que pasa es que últimamente... 3 excelentes o más. ¿Sí? No. Vamos. Vamos allá. Predicción iniciada. Bueno, están los dos bien de forma. Me gusta, ¿eh? Bueno, Ocon, ¿qué le pasa a Ocon? Ocon se ha venido arriba, le ha entrado así un poco la cosa en el cuerpo y está que no para, ¿eh? Con el estado de forma. Tío, el micrófono no sé dónde ponerlo. Es que se me atasca con el ratón. Bueno. Otra opción. A ver ahora. Venga, ahora. Vamos allá con Fernando. Fácil. Es que eso de fácil... Es verdad que en las últimas 2 o 3 nos ha salido, pero una de ellas fue en el último minuto. Teníamos un excelente y de repente salieron 2 más de la nada. Vale, vamos a empezar. Vamos a empezar con el medio. No voy a usar el blando porque la última vez ya lo eché en falta. Reglaje de clasificación. Y bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Para qué voy a tocarlo? Ya que nos vaya diciendo. 774.000 visualizaciones el de la rueda de 2018. Sí, no, es una locura. Y el del milagro de McLaren, yo no sé si anda por los 500.000 o por ahí, ¿eh? O sea, y yo como creador de contenido, me gusta mucho más el de McLaren, ¿eh? O sea, el otro es gracioso, está bien, pero a mí el de McLaren es que me encantó hacerlo. Es que me lo pasé súper bien grabando ese vídeo. Vale,
Metemos medio y mismo plan con este señor. 600.000 el de McLaren, eso es. 50-50, cuidado, ¿eh? Aposté todos mis cheto points. Madre mía, cuidado que nos venimos arriba, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. No me deja votar, es que ya se ha cerrado. Dura un minuto. Porque si lo pongo que dure 5 minutos, por ejemplo, ya tenéis pistas. O sea, si alguien ve que en el minuto 5 no tenemos... A ver, que igualmente no tiene nada que ver. Si en el minuto 5 tenemos 0 excelente, igualmente al final podemos sacar 3 de golpe, ¿eh? Esto ha pasado alguna vez, pero es para que no haya pistas. ¿Qué opinas de Haas este año? Porque es inconducible. Nada, Haas este año lo va a pasar muy mal. No solo porque el coche parece bastante pésimo, sino porque los pilotos son dos rookies. O sea, lo van a pasar mal. Lo van a pasar francamente mal. Fernando, cuéntate algo. Te veo muy callado. ¿Podemos iniciar el sistema de conducción? Claro que podemos, tío. Claro que podemos. Ocon, cuéntame algo. Habéis clavado las reacciones de cambio. Eso está bien. Eso está fantástico, Ocon. Bueno, Alonso es un desastre. Alonso, de momento, setup lamentable. Esto es totalmente Abu Dhabi, ¿eh? Podéis comprobar, tiene hasta los... Bueno, lamentable, Alonso. Muy pobre, normal y pobre. Madre mía. Yo gracias a ese vídeo te veo ahora, dice Eric. Pues seguramente mucha gente, ¿eh? La verdad es que trajo bastante pain, trajo mucha audiencia. Vale, vamos a empezar a tocar cosillas aquí. Venga, vamos con esto. Mismo plan, mismo neumático. Ocon dice que necesita más carga. Vale. Y uno es Mazepin, que no ha pasado de los libros. Ah, la Mazepin ya es increíble, tío. Lo de Mazepin es para darle de comer aparte. Bueno, Ocon tampoco está. A ver, tiene un bueno, pero esto no. Vamos a ver. Probemos con eso. ¿Por qué no? No vamos a probar con esto. Bueno, salimos a pista. A ver, Fernando, que se cuenta. 1.49. Creo que sí, sí, de las vueltas más largas de los circuitos que están en este juego. Normalmente son 1.15, 1.13, cosas así. Buenas, Ifer, ¿qué tal? ¿Cómo ves a los Alfa Romeo? Hombre, un poco mejor que el año pasado, las cosas como son. Eso del motor Ferrari se ha notado bastante. La mejora del motor Ferrari es evidente. A14 García, muchas gracias. Primera suscripción con Prime, bienvenido a este canal de Twitch. Ya tienes acceso al canal de Discord y a toda la parafernalia, vídeos en anticipado y demás. Así que muchas gracias, tío. Se agradece mucho. Por los 100.000, a ver, yo tenía pensado hacer una cosa, pero que al final no voy a hacer por tema pandemia. Bueno, en realidad no sabía si lo iba a poder hacer porque requería muchos medios, ¿vale? Y no sé si me iba a dar la vida. Vale. Ocon contento, Alonso no. Pero bueno, respecto a eso, bueno, a ver, haré algo porque creo que... A ver, es que si no hago algo, creo que el Javi de 2012 me metería una paliza, ¿vale? Si yo no hago nada en los 100.000, el Javi de 2012 me metería una paliza. Bueno, no me la metería, pues la metería yo a él. Porque no podría. pero sería para darme dos tortas, porque la verdad es que es una cosa... Para mí es el número más importante de todos. O sea, ni 100, ni 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. Para mí, cuando yo empecé, había un número que me perdía. Y era este, que era 100.000. Entonces me parece una locura que esté tan cerca. Alonso está en la mierda, ¿eh? No tiene... Eres un gran, te merece mi Prime, dice a 14 García. Muchas gracias, tío, de verdad. Se agradece mucho el apoyo. Alonso está en la mierda, ¿eh? O sea, tenemos que hacer algo urgente. No, es que ni genial siquiera, ¿eh? O sea, ni genial, estamos completamente en la mierda. ¿Qué teníamos antes aquí? Uf, muy pobre, por Dios. Vamos a probar con eso, a ver si son... Yo qué sé, es que no sé ya. Estoy un poco perdido, ¿eh? Estoy un poco perdido con este chico. No pierdo ninguno de tus vídeos, dice García. Gracias, tío, de verdad. ¿Qué ibas a hacer?
A ver, bueno, tenía. A ver, no lo digo porque quién sabe, tampoco sé cuándo va a llegar el momento de los 100.000 y no sé si en algún momento la pandemia a lo mejor está mejor. No, como no sé cuándo va a ser, pues a lo mejor hasta lo puedo hacer, ¿no? Pero incluso si la pandemia lo permite, es que no, creo que no tengo recursos, pero bueno, por si acaso no hago spoiler. No tengo recursos porque hacen falta muchos medios de grabación para lo que yo. Para hacer eso guapo, porque yo para hacerlo chapuza no lo haría. Tendría que ser una cosa así en plan guapa. ¿Cómo es que vas tan atrás? Ah, tú olvida los tiempos porque estamos probando setup. O sea, nosotros en libre normalmente nunca hacemos. O sea, no probamos ni siquiera hablando. O sea, te haces una idea. Y ni siquiera terminamos las vueltas muchas veces porque les digo que se vuelvan al garaje. Vale, por fin. Bueno, está. Bueno, continuum genial, ¿eh? Continuum genial. Nosotros esperando un excelente Alonso como muy pobre. Hombre, Ocon, a ver, no sé si os sirve, pero Ocon ya tiene un. un genial. No, obviamente no os sirve, está claro. Joder, tío, es que está la cosa. Está la cosa negra, ¿eh? Vale. Bueno, pues. Vamos a probar con esto. Un poquito más así. Venga, vamos a probar con esto. ¿Qué me llevas con medio todavía? Vamos. ¿Dónde lo compraste este juego? Yo este juego lo compré en Steam. En rebaja. Este tema sale casi en todos los directos de Motorsport Manager. Lo compré en Steam en las rebajas de Navidad. Por $4.99. Increíble. Ir a un gran premio de F1, pero no tienes dinero para el equipamiento que hay que llevar. No, no era eso. Yo si voy a un gran premio Fórmula 1, no, me temo que no grabaré, porque yo, o sea, lo querría disfrutar al máximo. No era eso, no era eso. Es otra cosa menos tocha. Eso además es difícil y hombre, eso cuesta mucha pasta. ¿Harás más vídeos de retos en el F1? Probablemente sí. A ver, intento no hacer muchos porque no me gusta que haya, que se repita mucho en el canal, ¿no? Pero de vez en cuando sí que hago algo, ¿no? Mira, eso está verde, tío. El Ferrari tiene el verde del Mission Window. Por cierto, he visto un mod de este juego que me lo pasó un suscriptor que te pone como las cámaras casi abajo, ¿eh? O sea, increíble. Yo no sé hasta que. No sé si funcionará, pero bueno. Vale, Fernando está entrando en boxes. Este juego es gratis. Este juego no es gratis. Este juego cuesta su dinero. Este juego es un buen juego, ¿eh? Aunque gráficamente lo ves así y digas vaya mierda, es un juego. Que para, es como tipo el este de Football Manager, pues parecido. O sea, es un juego que está en Steam, está en todas las páginas de venta de juegos, porque es un juego más. O sea. Cuando deje de entrar a los circuitos, irás a algún circuito. Hombre, cuando deje de entrar a los circuitos, me plantearé cosas. Cosas que ahora mismo, desde luego, no me puedo plantear. Sí, no, el juego cuesta su dinero, ¿eh? Lo que pasa es que yo la oferta de Steam fue increíble. $4.99. Vale, con tranquilo, no entres en pánico, tío. Las marchas van mal, dice. Han cambiado las livery, de hecho la mía también la han cambiado, diría yo, ¿eh? O sea, mi livery la han cogido y le han dicho, venga, hasta luego. Sí, mira el hash. Sí, lo han cambiado todo, ¿eh? Es cierto. Bueno, Alonso, ¿pero qué pasa con este setup, tío? No sale nada aquí. Esto es un desastre, ¿eh? Yo no sé la. ¿Cuánto queda? Quedan 4 minutos y no tenemos ni un excel. Bueno, con no sé, o con. ¿Qué tiene Ocon? Es que es lamentable, tío. No damos una, ¿eh? Vamos a salir de dudas con la carga. Estoy ya completamente cansado de fallar aquí, ¿eh? Normal. Es que, tío, es increíble, macho. Vale. Vamos a ver si en el extremo. No creo que tengamos tanta suerte, pero hay que probarlo. Neumático duro, tanda larga, por favor. Tanda larga de carrera ya, porque nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Hay que probar eso. La predicción está en la mierda. A ver, Ocon no sé qué tiene. Ocon ha dicho que estaba contento con algo. Yo no sé, a ver. Bueno, vale, hemos mejorado un poco. Ocon está un poquito más fino. Aunque sigue sin haber un excelente. Y quedan 4 minutos, ¿eh? Madre mía. Vale.
Tranquilos, que no cunda el pánico, ¿eh? Que no cunda el pánico en ningún caso. Vale. Ese normal no ha sido, ha sido un bueno en algún momento, ¿no? Sí. Vale. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar una cosa. Tanda larga, por favor, que no tenemos nada de tanda larga con Ocon tampoco, ¿eh? Ahora es el momento. Los dos a pista, vamos. Que es que habíais dado muy por hecho que aquí iba a haber tres excelentes, y es que no siempre es así. Es verdad que las últimas 3-4 veces ha habido siempre tres. Y ya digo, una fue muy en el límite, ¿eh? Pero es verdad que faltan 3 minutos y aquí no hay ni uno, ¿eh? Aquí no hay ni uno. Es que esto es muy random. A mí me encantan las predicciones estas porque es que no son fáciles de predecir, es que puede pasar cualquier cosa. No hay ningún excelente, necesitamos tres. Ocon tiene dos geniales, eso es prometedor, ¿eh? Lo que pasa que, claro, de ahí el coche responde mucho mejor. ¿Eso qué significa? Porque Alonso no tenía ni un genial. Eso puede ser que... Vamos a ver. Una carrera contra Carlos en su karting por los 100K. A ver, yo eso lo firmaba ahora mismo, ¿eh? Eso lo firmaba ahora mismo. Vale, están los dos más contentos, ¿eh? También está contento con eso. De momento están diciendo solo cosas buenas. Eso es buena noticia. Lo que pasa es que yo no... Ocon empieza otra vuelta. Eso está bien. Va a tener una vuelta más. Uf, le cuesta conducir el coche. Madre mía. Esto va a ser una F como... Vale, la aerodinámica Fernando bien. Bien, bien. Vale, lo que pasa es que ya digo. Puede ser un genial, ¿eh? No tiene por qué ser un excelente. Puede ser un bueno incluso. Ocon va a terminar su vuelta. Y bueno, Fernando también. Vamos a verlo ahora, ¿eh? No sé cuántos tenemos al final. Vamos a verlo porque no han entrado en boxes, entonces no lo sé. ¿Quién quiere ver la historia del trozo de mierda? Puedo canjearla. Vamos a ver, vamos a ver. No sé qué le va a pasar a Pines como si no estuviera. Hemos hecho una sesión bastante pésima, ¿eh? Todo el mundo muy preocupado con nosotros. Esto es una mierda, ¿eh? Esto sí nos complica mucho. Vamos a ver. No sé cuántos excelentes hay. Vamos a mirarlo. Grange la ha canjeado el. Va, vale, vamos a verlo. Vale, venga, vamos a verlo. Vemos esto y os doy los puntos. A ver. Venga, dos trozos de mierda y un destino. Vamos al cine. Ahí está. Vale. Está bien porque así no nos olvidamos de esta gentuza, ¿eh? Que a mí me gusta recordar esta gentuza. O sea, los trozos de mierda siempre tienen que estar ahí, en la memoria de todo el mundo, por supuesto. Historia de la Fórmula 1. Próximamente en Cimer. Esta historia es de lo mejor que yo he hecho en mi canal, creo yo. O sea, bueno, gracias al juego también, porque... Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, yes! ¡Tres excelentes! Sobre la bocina, minuto 90. Hemos metido tres goles en el 90, tú. Hemos metido tres goles en el 90. Madre mía. No me lo creo ni yo. No os lo creéis ni vosotros. Vamos, impresionante. Tres excelentes así de golpe, por la face. Vamos a hacer reparto de puntos. Hostia, eso ha sido muy hardcore, ¿eh? Tres de golpe, tío. Hemos pasado de 0 a 3. Impresionante. Impresionante esto, ¿eh? Madre mía. Yo pensaba que estaba perdidísimo, ¿eh? A ver, elegir resultado. ¿Tres excelentes o más? Sí. Sí, y no sé ni cómo. Sí, y no sé ni cómo. Ahí están los puntos. Recojan sus puntos. El resultado de la predicción es sí. Vale, y efectivamente hay un normal de Ocon ahí que podemos corregir. Porque teníamos un genial. Ahí está. Vamos a recuperar eso. Ahí está. Vale. Oh, qué mal. Sí, señor. Sí, señor, chaval. Ahí estamos. Y Fernando, bueno, Fernando, se le ha aparecido la Virgen porque ha pasado de bueno, pobre, pobre a excelente, excelente, genial. Tremendo. Esta remontada no te la hace ni el pelo de Hamilton, ¿eh? Increíble. Increíble, Fernando.
Maravilloso. Venga, vamos. Vamos a meter aquí clasificación. Medios. ¿Nos va a venir bien? Clasificación medios. Vamos. Vamos allá. Empezamos la quali. Lo han metido en la prórroga. Vale, a ver, ¿qué predicción podemos poner para esta quali? Pues por ejemplo, un Alfa Romeo se cuela en Q2. Podría ser buena opción, porque bueno, Russell, Latifi. Sí, vamos a poner esa. Un Alfa Romeo se cuela en Q2. Venga, me parece bien. Panel de control, vamos a iniciar. Un Alfa Romeo en Q2. Sí, no. Hombre, hay que dar un poco de pole de Latifi. Joder, esa estaría bien, ¿eh? Esa estaría bien. Bueno, ya está ahí eso. Vale, vamos. A ver, uf, la forma no me gusta. 4,6, 5,2. No me mola un pelo esto. Vamos a darle primero con salida. Vamos a darle a con. A ver si tiene el día el bueno Esteban. Bueno, no hay duda de que han cambiado al Libris. ¿Quién es este, tío? ¿Quién demonios es ese? ¿Eso es un McLaren? Vale, ese McLaren, yo no tengo muy claro que eso sea un McLaren, ¿eh? Está un poco negro. Está un poco... A ver, he dicho McLaren porque el alerón es muy azul y se ve un poco naranja, pero no parece aquello muy McLaren, ¿eh? En el chat podéis votar. Corre que quedan, no sé, 10 segundos a lo mejor, ¿eh? Pero lo pone ahí, predecir. Vamos a salir con blando. Ocon tiene que estar a puntito de empezar la vuelta. Sí. El bueno de Esteban. No tiene aire limpio ahora, ¿eh? ¿Alguien puede decir lo que ha pasado? ¿Lo que ha pasado de qué, Damo? ¿A qué te refieres? En el directo, quieres decir, no ha pasado nada espectacular. Empieza la vuelta, dice Esteban. Cuidado, ¿eh? Se quemó el McLaren. Después de esta trayectoria, ¿qué viene? A ver, en realidad, mi idea es intentar hacer una segunda con Alpine y ganar el campeonato, aunque va a ser muy difícil. Y después de eso ya empezar una en F3 o algo así, ¿verdad? En plan, empezar muy debajo e ir subiendo. Vale, con bien, de momento. ¿Sector 1 morado? ¿Esteban? ¿Esteban, eres tú? ¿Os habéis vuelto a cambiar los cascos, Esteban? ¿Y me estás engañando? Bueno, Ricciardo, ahora sector 2 morado, no entiendo nada. Tremenda mierda de sector 2 que ha hecho Esteban, ¿eh? Tremenda mierda de sector que ha hecho Esteban. Vale, 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 no. Se ha bugueado, tío. Cuarto. Joder. Eso no está muy bien. A ver si Alonso va un poquito mejor. ¿Qué ha pasado con lo de...? Ah, de la Rosa. De la Rosa ha sido un espectáculo. O sea, ayer por la noche se formó la de Dios. Haciendo trending topic a De la Rosa. Quinto. Quinto constitucional. A ver, Ocon bastante mal, ¿eh? ¿Tú eres manager de Ocon o de Alpine? Yo soy de Alpine. Lo que pasa es que Ocon es una carga muy grande, ¿eh? Aquí hay que estar muy pendiente del chico. Hay que sacarlo otra vez, ¿eh? Tiene 2 puntos más de forma que Alonso y aún así está bastante lejos, ¿eh? Medio segundo. Es que además viene de decirnos que está mal de la cabeza, ¿eh? Su moda, decimoséptimo. Russell, decimotercero. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Russell? Pero bueno. A ver, Ocon, te voy a sacar otra vez, ¿eh? Porque eres un poco desastre. ¿Va a llover? No, va a llover. Mazepin. Mazepin séptimo, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Mazepin séptimo, tíos. Se nos ha ido la cabeza, ¿eh? Oye, ¿cómo que bueno? ¿Ese no era un genial? Ah, no, no era un bueno. Era un bueno. Vale, bueno. No tiene un setup brillante. Bueno, a ver, no está mal. Bueno, el Conan viene mejorando, cuidado. Sector 1 verde, sector 2 verde.
Hostia, viene, viene fuerte, ¿eh? Kimi. Cinco décimas. Cuidado, Kimi, ¿eh? ¿A poco que no haga un desastre en el tercero? ¿Dónde se ha puesto? ¿Cuarto? Raikkonen se pone cuarto. Madre mía, Raikkonen. ¿Qué te fumas? ¿Qué te fumas, tío? y no pasaba ninguno, decíais, ¿eh? Mira, mira, Kimi. Giovinazzi ya... Bueno, no sé. Nah, Giovinazzi ya... No, no. Último. Giovinazzi, lamentable. Viene mejorando Russell también. Cuidado, Ocon. Ocon tiene que mejorar, ¿eh? Si no lo echan. Russell séptimo. ¿Pero qué pasa? ¿Que la pista mejora muchísimo? ¿Qué pasa? Empieza la vuelta este tema, ¿eh? Fernando... Yo no creo, tío. Hay mucha gente... No, no. No hace falta, no hace falta. Esteban, sector 1... Típico que hace un blanco de mierda, tío. Blanco. Es increíble. Es verdad que tenía el morado antes. Por ahí se salva. Tenía un morado. Tenía un morado. Entonces, bueno. 47 milésimas del primero está bien, ¿eh? Es una buena marca. Lo que pasa es que el primero es Sainz. Yo no sé esto. Norris está envuelta toda... ¡Ojo! ¡Ojo, Norris! ¿Qué pasa ahí? ¿Morado? Morado, botas. Botas está el 12, tío. Botas está el 12, tío. ¿Qué es ese coche amarillo? ¿Quién es ese coche, tío? No, no sé quién es ese coche. Me hace mucha gracia. Quién es el tipo ese? Ocon ha mejorado, se ha puesto cuarto. Vale. Vettel fuera. Y Tsunoda también. Carlos Sainz tiene un 10 de forma. Vale. Ya entiendo. Ya entiendo yo qué pasa aquí. No me ha dado tiempo a ver quién es el amarillo. No sé, qué coche amarillo. Ha pasado un alfa, señores. Ha pasado un alfa, ¿quién decía que no? Pero ¿quién demonios decía que no? Vamos a ver el porcentaje. Porque yo no lo he visto, ¿eh? Ahora tengo curiosidad. ¿Quién decía que no? Elegir un resultado. 60% dijo que sí. Está bastante igualado. Bastante igualado. Alfa Romeo Q2, sí. Raikkonen se ha encargado personalmente de ello. Qué grande. Qué grande, Kimi. Vale, para la Q3. O sea, para la Q2. La del otro día me flipó. ¿Cuánto eran? ¿6 equipos o más en el top 10? ¿No era eso? Sí, era eso, ¿no? Vamos a ponerla. 6. ¿Eran 6, tío? Sí, ¿no? 6 equipos o más en Q3. Que el otro día fue sobre la bocina. Porque creo que fue culpa nuestra que al final hicimos que sí. Con el tema de la lluvia, no sé, a ver. Porque podrían ser Ferrari, Mercedes. Bueno, ahí va. Vamos allá, segunda. A ver, los dos Alpina Q3, yo no sé. No os fiéis nunca de Esteban Ocon, ¿eh? Aunque está quinto ahí, pero ha tenido dos intentos. Tampoco fíes mucho de él. Vamos allá. Vamos a intentar la típica con Alonso. Porque sí. Porque tiene más 15% de rendimiento con el medio. Puede salir bien, ¿eh? Buenas carreras el domingo, Mazepin, ¿eh? Sí, buenísima la carrera. Vale, empezamos con Ocon. Sin ningún tipo de... Tiene un setup regular. Bueno, regular, a ver. No está mal, pero tampoco es brillante. Que caliente en la pista esta gentuza. Y nosotros ahora esperamos un poquito. Y sacamos a Fernando ahora. Le ponemos el medio. Porque tiene 15%, creo que era, de rendimiento extra. A ver si suena la flauta, que nunca suena, pero por si acaso hay que probarlo. Empieza vuelta rápida Esteban, ¿eh? Vamos a echarle un ojo a ver qué hace. Sector 1. Ese es el Ferrari. 3 décimas respecto a Hamilton, ¿no? Ah, no, o a Leclerc, no sé. Leclerc es el que tiene el morado. No es una buena marca, las cosas como son, pero bueno. 3 décimas en un sector es bastante, ¿eh? La predicción está puesta ya, sí. Sector 2 a 1,1. Esteban, ¿qué haces? Esteban, ¿qué te pasa? Esteban, 1,1 en el sector 2. Madre mía. Auxilio.
¿Puede ser que está bugueado el juego? Porque exactamente la diferencia. Antes de cruzar meta ha puesto 0,6 en vez de 1,1. Y al cruzar meta ha vuelto a poner 1,158. Exactamente la misma diferencia. Muy sospechoso eso, ¿eh? 0,86. Esa va a ser la diferencia. Vamos a cruzar meta a 0,868. ¿O no? No, a 1,048. Vale. Décimo. Nah, pero estamos ahí. No, no, no la podemos jugar. No nos la podemos jugar. Y Esteban encima está muy en la mierda, ¿eh? Madre de Dios, Esteban, eres un despropósito. El Aston es el amarillo, a ver. Troll. No, el Aston es. Es verde y rosa, tío. Yo no sé quién coño es el amarillo. Mazepin tampoco. Obviamente el Checo Pérez. ¿Pero por qué va Checo Pérez de amarillo? Hostia, se le ha ido la cabeza. Y Verstappen también. ¡No! Verstappen también va de amarillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, por Dios? Bueno, pues los Red Bull llevan una livery especial porque el Gran Premio de Doha parece ser muy importante para ellos. Fernando, vamos a sacarlo ya porque no tengo ganas de jugármela lo más mínimo. Y Ocon. Bueno. Ocon, podemos probar un poco. Neumático nuevo. Ocon, es que los neumáticos se los merienda, tío. Qué tío, ¿eh? Este señor. Y no sepamos con remolque. Lo de los medios nos ha salido, creo que dos veces o tres. Bueno, una vez, tres veces, pero una de ellas no al final no salió porque nos robaron. O sea, nos hicieron un tongo brutal. Pero como a veces sale, pues hay que probarlo. Porque, hombre, lo que pasa es que es verdad que después las salidas son horribles, ¿eh? Las salidas con el medio son despropósito absoluto, tío. Sector 1 verde. Dos décimas, no es nada brillante, ¿eh? Este sector 1 de Fernando. He visto cosas por ahí mejores. Una décima. Rasa la Q3. Está sexto, cuidado, ¿eh? Puede ser el determinante de que haya seis equipos en Q3. Cinco décimas. Está regulera esto, ¿eh? No tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Cruza meta. Se pone quinto. A ver, no es que esté mal, pero es verdad que. Cinco décimas. Seis décimas, perdón, es mucho. Ocon está haciendo vuelta también. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este. No me fío un pelo de este señor. Dos décimas sector 1. Está fuera, ahora mismo está fuera, ¿eh? Tiene que mejorar bastante. Seis décimas en el segundo. No me gusta por dónde va esto, ¿eh? No me gusta por dónde va esto, Esteban. No, décimo casi que no. Un décimo. La mini pole. La mini pole es nuestra. La mini pole es nuestra total. O sea, grande, Esteban. Charles. Un 3,3 de forma. Tremenda mierda. Hostia, ¿pero qué pasa? ¿Los Ferrari qué les pasa, tío? Eliminado Esteban, pero bueno, neumático. Elegimos neumático. Al final, a ver, tenemos a Ferrari, tenemos a Red Bull, tenemos a Mercedes, tenemos a Alpine, McLaren y Williams. George Russell se ha encargado personalmente de que aquí la apuesta salga bien. Las apuestas hoy están siendo por nada, ¿eh? Todas son de... en el minuto 93. ¿Qué hace Russell en Q3, tío? ¿Qué cojones hace Russell en Q3? ¿Qué me estás contando, tío? Vale, venga, Russell. El 51% dijo que no. Pues amigos, sí. Sí. Qué grandes. Russell. Vale, Q3. A ver, ¿qué apuestas podemos poner para Q3? Porque es verdad que Ferrari está muy fuerte. No sé, venga, Hamilton P1. Es que Hamilton no está fuerte, ¿eh? Hamilton, lo que pasa es que al final es Hamilton. No sé, la verdad. Podemos poner más de dos equipos en el top 3, por ejemplo, también podríamos poner. Bueno, Alonso podemos poner. Venga, Alonso top 5, me parece bien, sí. Llevamos un buen rato sin hacer nada de Alonso. Alonso top 5. Viendo cómo está el tema, cuidado. Sí, no. Que Ferrari está muy fuerte. Yo no sé por qué en esta carrera están tan fuertes, ¿eh? Vale.
Pues nada, ahí está eso. Vale, pues Mazepin. Oye, está bien esto, ¿eh? Fuerte Ferrari, ¿eh? Ferrari primera línea. Esa también era buena, pero es que es muy arriesgado Ferrari. O sea, decir una cosa, yo que sé, pole Ferrari, pero primera línea. Es que hay gente muy fuerte aquí también, ¿eh? Red Bull, yo no lo descartaría, ¿eh? Para una posible pole. Bueno, con esta fuera, pues ya está. Nos centramos en el bueno de Fernando. Vamos a alargar un poquito. Dejar el tiempo. ¿Va a llover? No, no, va a llover. Venga, salimos ahora. Metemos neumático nuevo. Tenemos tres. Cuidado que tenemos variedad estratégica, ¿eh? Claro, la actualización. Por eso está Ferrari tan fuerte, tío. La actualización. Pero hombre, Ferrari tampoco está así en la realidad, ¿eh? Curioso. No sé, los juegos tienen una... Con aquello de poner a Ferrari bien. Es como que es necesario, ¿no? Han vuelto al motor cheto, entonces claro, hay que ponerlo en el juego, ¿no? Bueno, todo el mundo en vuelta a salida, esto va a arrancar. Empieza la vuelta, Fernando. Empieza con la vuelta rápida, dice. Uf, Leclerc va. Es que Leclerc va volando, tío. ¿Qué hace destrozando sectores, Leclerc? ¿Qué hace destrozando sectores Leclerc, tío? Morado 1, morado 2 y nosotros con 4, con 8 de forma. Esto no pinta muy bien. Dos décimas respecto al primero. Entiendo que es 82 milésimas, yo no sé. Tío, está muy raro lo del Delta hoy, ¿eh? No, no va muy bien. Va cambiando todo el rato y me está mareando bastante, la verdad. A ver qué pone sector 2, 5, 6. Estamos fuera hoy del ritmo de pole, ¿eh? De cabeza. A ver si un sector 3 medianamente decente. Quinto. Uf. Vale. Está la cosa. Buah. Quintos en este momento, ¿eh? No, botas fatal, ¿eh? También. Vale. Está difícil, ¿eh? A ver, yo creo que dos décimas sí que se puede mejorar, las cosas como son. Carlos ya es otra historia, pero... Vamos. Carlos, hombre, Carlos está ya a seis décimas en mucha tela, pero bueno. Yo creo que Verstappen y Hamilton a lo mejor sí, ¿eh? Arranca vuelta. Quinto constitucional. Estamos en el borde del abismo ahora mismo, ¿eh? Lo que pasa que, claro, Russell séptimo. Estoy flipando con Russell, tío. Estoy flipando muchísimo con Russell, ¿eh? Bueno, ¿quién es este? Russell, ¿no? No. ¿Qué coche es ese, tío? Yo no me termino de acostumbrar a estas skins, ¿eh? ¿Quién es el que está detrás nuestra, tío? Verstappen es el amarillo. Pérez, ¿no? Sainz. ¿Quién coño es ese, tío? Bottas. He pinchado todos los coches menos ese señor. Uf, no está mejorando mucho, ¿eh? ¿En serio quién es, tío? ¿Quién es ese hombre? Estoy pinchando todos los coches, ¿eh? Botas. Ah, es Botas. ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Qué bueno el tercer sector, eh! Bota... Vale, vale, es el Mercedes. Uf, no sé qué le han hecho al Mercedes, ¿eh? No sé qué coño se les ha pasado por la cabeza, pero bueno. Bottas también es blanco, así que efectivamente es el Mercedes. Cuartos. Objetivo conseguido, amigos. No tenía mucha esperanza, ¿eh? Pero bueno, es una buena posición al final para empezar la carrera. A ver, vamos a repartir punticos. Vamos a repartir punticos. El 70% está... Bueno, el 70, ha dicho que no el 70%. Pues sí, amigos. Top 5. El 70% muerde el polvo. Vale, venga, perfecto. Voy a pensar la siguiente. En lo que vamos avanzando. Vale.
¿Lo de F1 es un mod dentro del juego? Sí, es un mod, el de 2021. Charles Carlos Hamilton. Uf, ¿cómo está Ferrari, tío? ¿Pero esto qué es? Venga, ¿qué ponemos para la siguiente, para la predicción de la carrera? ¿Qué se os ocurre? Así una cosa que sea un poquillo cuarto, tío. Qué bueno, qué grande. Leclerc de Alpine saldrá desde la pole. Ya me gustaría, pero no, no es mi coche. Brandel, no es mi coche. No es mi coche. Se contradice, ¿eh? Porque aquí habla de Ferrari. Carlos Ruiz. 600 points. Sí, no, hoy estáis a tope algunos, ¿eh? Doblete Ferrari predicción. ¿Cuántos acaban la carrera? Esa es muy difícil. Alonso top 3. Alonso top 3, a ver. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. O con top 8. Vamos a hacer una combinación, me parece mejor. Mira, vamos a poner. Espérate, quiero ver el orden de parrilla. Vamos a poner. Ocon sale. Victoria de Ferrari y Ocon top 7. Esa va a ser la predicción. No, no doblete, porque doblete me parece muy tocho. Victoria de Ferrari. He puesto 3R, tío. Y Ocon top 7. Ahí va. ¡Ojo! Lo de victoria de Ferrari parece sencillo, pero claro, aquí es Ocon el que va. Depende de cómo esté Ocon, porque al final Ocon, bueno, está muy bien últimamente. Y sale con una buena estrategia, las cosas como son, ¿eh? La mini pole es suya, o sea que aquí mucho cuidado con Esteban. Vale, a ver. Neumáticos duros, tío. No, no sé. Sí, porque el duro es. A este le voy a poner medio, sí. Sí, porque él va a salir con medios, de hecho. A ver, Esteban, tú me vas a salir con neumáticos medios. 14 vueltas. Buah, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a una, ponemos después el duro. Sensacional. Y bueno, Fernando, el pobre, no puede elegir neumático, pero. 7 vueltas. Hombre, la idea es ir a una, ¿eh? La idea es ir a una, porque si me aguantas 7 vueltas y después dices que el duro. A Ocon le dura 19, ¿era? Y Alonso siempre te lo aguanta un par de vueltas más. 21 le podríamos dar a Fernando, ¿no? Cuidado, va a estar muy al borde, ¿eh? Pero se puede. Lo que pasa es que, claro, el neumático de Alonso está ya usado. Entonces esto tiene truco. Pero bueno. Vamos a poner estrategia a saco. Confianza máxima. Y empezamos carrera, tíos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver, rey. Hostia, no. Este juego es de PC, ¿no? Tiene una versión en móvil. Pero no es la de móvil. Vale, a ver. 10 de forma. Auxilio, ¿eh? Primera línea, Charles Leclerc y Carlos Sainz en equipo Ferrari. Tercera posición, Lewis Hamilton está lesionado. Cuarto puesto, Fernando Alonso con 4 de forma. Tercera línea, Verstappen, Ricciardo, cuidado McLaren. Séptima posición, Valtteri Bottas. Octavo, Lando Norris, con 7 de forma también, bastante fuerte. George Russell, la gran sorpresa del finde, noveno. Sergio Pérez, décimo, cerrando esa línea de puntos. Esteban Ocon, el héroe nacional con neumático medio, mucho cuidado. Gasly, con duro, a partir de aquí todo el mundo con duro. Nikita Mazepin, Lance Stroll en la 13-14. Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, que le han cambiado la foto y está mucho más rompemesas que antes. Sebastian Vettel, décimo séptimo. Yuki Tsunoda, décimo octavo. Y la última línea de esta parrilla, Nicolás Latifi y Antonio Giovinazzi. Pinta bien esta carrera y veo aquí a Hamilton lesionado. Con 4 de forma, Carlos va, no sé. Va súper roto, Carlos, ¿eh? Va demasiado roto, Carlos. Vamos allá. Esto va a arrancar. Esto va a arrancar. Esto va a arrancar. A ver si salimos bien. Fernando sale bien, parece. Sí. Ha ganado una posición a Hamilton.
Y lo voy a poner a conservar ya. Es que hay que ir a una, es que me da igual, que me adelanten si quieren. Me da exactamente igual. Le puedo poner neutral un poquito, si hace falta, pero... O con que vaya un poco a muerte al principio, tampoco me importa. Cuidado, le está tirando por fuera. ¡Ojo! Se viene arriba Fernando. Madre mía, Fernando, ¿pero qué te han dado? ¿Pero qué te han dado, Fernando? Ocon está décimo sexto. Tremenda salida de mierda de Esteban, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Esteban. Ha perdido 5 posiciones. Mago absoluto. Mago absoluto. No se parece... Ya, yo tengo entendido que el DPC es más completo, por así decirlo. Es normal, joder. Al final el teléfono... Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Aprovechemos este momento para conservar neumáticos, ¿eh? Que se están matando aquí esta gente. Muere del polvo, Mick. Bueno, a ver, has mordido el polvo tú, amigo. Estás decimoctavo. ¿Qué te pasa, Esteban? ¿Qué te pasa, Esteban? No le destroces la predicción a la gente, tío. Que la gente confía en ti. Venga, hazme un doble ahí. Hazme un doble, hombre. Esteban, por Dios. Esteban haciendo un ridículo espantoso. Yo voy a conservar. Ricciardo no creo que tenga tanta pinta. 56%. Está en amarillo ahora mismo, Ricciardo. Esto hay que llevarlo. Un momento, ¿a qué vuelta hay que llevarlo? Vale, hay que llevarlo a la 8. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver, Ocon, confía en Ocon, de verdad. ¡Vamos, Esteban! Ese es el Esteban que yo quiero ver. Ese es el Esteban que yo quiero ver. Exacto. Lo que pasa es que, joder, vaya forma de complicarse la carrera. Súper absurda esta, ¿eh? Joder, Esteban, tío, de verdad. Fernando segundo, sigue segundo todavía. Bueno, bueno, está conservando bien, ¿eh? Ahí me gusta lo que veo. Bueno, se va Leclerc. Madre mía, es que Ferrari. Bueno, Sainz se ha quedado encerrado aquí, ¿eh? Con Verstappen y compañía. Tío, ¿cómo puede ser que haya perdido tantas posiciones con gente que lleva neumático duro? Es que no lo entiendo. Ataca ahí, por fuera Esteban, por fuera Esteban. Vamos, Esteban, vamos, Esteban. No, joder, Esteban lo tenías. Por dentro. Bien, sigue remontando Esteban. Sigue remontando Esteban. Por fuera de nuevo. No, Esteban, no, por Dios. Esteban aguantando en plan épico. Tiene el interior ahora. Le voy a tener que decir que dé caña otra vez, ¿eh? Es que si no... ¿Qué propósito, tío? No es el día de Esteban, ¿eh? No parece ser el día de Esteban. Y bueno, Fernando por suerte nos da esperanzas, pero no parece ser el día del bueno de Esteban. ¿Qué despropósito, tú? ¿Qué despropósito? A ver si con el duro va mejor, yo que sé. A ver, confiemos en que... No creo que todo el mundo vaya a una, ¿eh? Los que llevan el blando, bueno, por lo pronto Russell no tiene mucha pinta. 38%... No tiene mucha pinta. Norris tampoco. Pérez tampoco. Bueno, Pérez está destrozando el neumático. No, se está peleando con todo el mundo, supongo. El propio Ricciardo tampoco está cuidando mucho. 39, ¿eh? Nosotros 47. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. A ver si Ocon se puede beneficiar de esto, tío. Décimo séptimo. Es que está perdiendo posiciones con todo el mundo. Menos mal que le había dicho que practicase la carrera. Literal, ¿eh? Literal. Le había dicho que practicase la carrera. Pues se ve que no. Se ve que no. No sé. Este chico es un desastre. Vale, voy a poner neutral porque no sirve de nada. Debería tener mejor ritmo ahora, tío. Que llevas mejor neumático. En serio. Fernando súper bien. Detrás Verstappen viene peleándose con esta gente. Bueno, qué buena. Esta batalla es... Y cuanto más tiempo lo aguante, mejor, ¿eh? Bueno, este viene muy fuerte. 45% de degradación. Esto nos va a pillar, ¿eh? Ese nos va a pillar, 45%. Va mejor que nosotros incluso, de degradación. Esteban sigue perdiendo posiciones porque no considera que es suficiente. Es que hay que perder más. No le parece suficiente estar en el decimoséptimo. Dice, tranquilo, que ahora mismo me pongo decimoctavo. Cero preocupación. Es increíble, tío. Bueno, ha pasado ahí a alguien, no sé por qué, porque ha parado boxes, Norris. Claro, por eso lo ha pasado, si no... 7,2 de forma, ¿eh? Que no es que esté hoy en versión deprimente. No, no, no. Vale, por fin adelanta a alguien. No sé ni quién es. Sebastián. Segundo Fernando. Verstappen tiene que estar llegando. Verstappen. Ah, pues mira, no está llegando.
Vale, estamos cumpliendo el objetivo de grabación. Yo creo que es posible ir a una, ¿eh? Es posible ir a una, pero claro, Norris, por ejemplo, ya ha parado, va a ir a más de una. De hecho, Ocon está peleando con Norris. Pelea real, ¿eh? Pelea real. Adelántalo, por Dios. Ocon. Decimoquinto. Es que no es posible que no puede mantener. Termina perdiendo la posición, es increíble. Pero tío, es que te está pasando todo el mundo. Es que yo no lo entiendo esto, ¿eh? Le han pasado tres coches. Tres coches le han pasado en tres curvas, tío. ¿Qué coño ha sido eso? No, en tres curvas no, en menos. Menos mal que está este tipo aquí que nos va a dar puntos, ¿eh? Porque es que lo de Ocon. Vamos. Estoy que no me creo nada de lo que estoy viendo, ¿eh? Hombre, ha adelantado a alguien. Ahora no es capaz de aguantar el adelantamiento. Es imposible, no puede. Se la va a devolver seguro. No sé quién es. Vettel. Vamos a usar el contragafe con Ocon. Bueno, ojo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Está adelantando a Norris. O al menos lo intenta. No, no puede, no puede. Lo pasa. ¡Doble! Es que Ocon no sé qué hace, tío. Ocon es como. Está. Es una montaña rusa emocional. Yo no. Este chico no. No puedo con él, lo siento. Alonso tiene que llegar hasta la 8. A partir de la 8, una vuelta más. Tiene que aguantarme una más. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Porque además tampoco tiene a nadie encima presionándole, con lo cual. Verstappen está detrás, pero como el 25%, igual que nosotros. Está tirando Verstappen, con un neumático, cuidado. El undercut está decimoquinto ahora. Nada, le he dicho que tire. Le he dicho que tire porque si no tira, le pasan todos. Decimoquinto en este momento, ¿eh? Lamentable Ocon. Lamentable Ocon. Verstappen sigue detrás, ¿vale? Hombre, tenemos 5 segundos con él. Sí. Sainz box duro. ¿Sale en tráfico? Sí, Sainz está en tráfico. Ocon. ¿Vale? Otra posición recupera, Esteban. La va a perder, tío. La va a perder. Mira, que vaya a tope. A rojo. Todo al rojo. Todo. Es que ni con todo al rojo lo gana, ¿eh? Es increíble, por fin. Vale. No puede ser. Esteban, es que hoy. Vale, Verstappen nos ha lanzado el undercut, ¿eh? Cuidado. Leclerc. Ah, vale, Leclerc. Es que Leclerc ha parado ya y está aquí. Fíjate cómo va de fuerte este hombre, ¿eh? Vamos a pararlo, a Fernando. Protegemos posición con Verstappen. ¿Verstappen entra en tráfico? No. Uy, ¿por qué poquito? ¿Por qué poquito, tío? Decimocuarto Esteban. Que sigue, está entrando en crisis con este hombre, ¿eh? Yo no sé, este chico es horrible, ¿eh? Ya lo siento a los que la predicción habéis confiado en Esteban, porque, hombre, las últimas dos carreras las ha hecho genial. Pero es verdad que esto ha sido un despropósito. A ver si Verstappen no nos hace el undercut, ¿eh? Verstappen ha puesto. Ojo, ojo, Verstappen que ha puesto medio. Interesantísimo eso, ¿eh? Verstappen ha puesto delante de Max. Ojo, ¿eh? Ha puesto medio Verstappen. No, no le llega, ¿eh? No le llega o no debería llegarle porque. No debería. Ocon tiene 8 de forma, tío. Que tienes 8 de forma, espabila, boxes. Boxes. Es que este tipo es increíble. Tiene 8 de forma y está ahí. Está. No sé qué le pasa. De verdad, Esteban. Es increíble, ¿eh? Me tienes por el camino de la amargura, en serio. ¿Estos son los Mercedes? ¿Estos son los Mercedes? ¿Qué les pasa a esta gente hoy? Bueno. Fuera de combate los Mercedes, esto es inexplicable. Vamos a conservar con Fernando porque queremos ir a una, ¿eh? O sea, no. Y Leclerc tiene. Lo que pasa es que Leclerc va a ganar la carrera igualmente. O sea, Leclerc ya puede ir a una parada más si quiere, que va a ganar porque tiene un ritmo brutalísimo. Ocon está llegando a los Mercedes. Yo esto no lo entiendo, ¿eh? No consigo adelantar a Hamilton.
Fórmula 1 out of context. Ocon no consigo adelantar a Hamilton. ¿No lo he dicho boxes? Sí, ¿no? Única parada para Esteban. Se pone última. Qué grande. Qué grande, Esteban. Eres de lo que no hay, tío. Bueno, pues nada. Esteban está... en la mierda. Verstappen, yo creo que tiene que parar otra, ¿eh? No creo... Bueno, está conservando... No, está bloqueando. Ahora está... ¿Qué está haciendo, tío? Azul es bloquear, ¿eh? Vale, Verstappen está bloqueando a no sé quién. A ver, Ocon ahora que ruede tranquilo, en ritmo, y a ver si hace undercuts. No tiene que parar más. Todo el mundo tiene que parar, al menos una vez más. Todo el mundo, literalmente, tiene que parar una vez más, ¿eh? O sea, nadie, salvo Fernando. Porque toda esta gente, obviamente, no les llega el duro, ni de coña. Esa puede ser su gran esperanza, ¿eh? Esa puede ser... El neumático duro funciona mucho mejor que el medio, tío. Verstappen, a ver qué sigue haciendo. ¿Sigue bloqueando? No, se ha puesto en amarillo ya. A ver, no me preocupa que llegue en realidad, porque yo sé que no va a llegar al final. Es que... Él ha parado antes que yo. Ha parado en las 7, ¿no? Y el medio creo que dura 14-15 vueltas. No debería, ¿eh? Y si llega es un poco tongo. Este juego con la degradación, este juego no perdona, ¿eh? Estamos a 3 segundos de Tsunoda en este momento. Bueno, está rodando en pista... Está rodando en pista libre, pero no va muy fuerte, Que Fernando va mejorando sus tiempos, tío. Menos 0,4. Y este señor va... Bueno, es verdad que está... Es que no sé en qué... Más 2,8, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Esteban, tío? ¿Qué le pasa a Esteban? Este chico es increíble. Bueno, a ver, Fernando. Va bien, ¿eh? Stroll está quinto, tiene que parar. Bueno, ahí hay mucha gente. Raikkonen, Schumacher, Gasly. Todos tienen que parar, Más 3 segundos, tío. ¿En serio? Es que lleva casi la misma configuración que Fernando, salvo el motor. Vale, ahora sí hace un sector un poco más decente. Ahora sí hace un sector un poquito más decente. Vamos a ver si... Mira, estaba... Mientras Fernando estaba ahí, yo con esta... Madre mía. Bueno, no pasa nada. 0029. Bueno, tiene que empezar a parar la gente ya, ¿eh? Esta gente, toda esta gente de aquí... Y yo, en teoría, a todos los tenemos que adelantar, ¿eh? Porque, fijaos, bueno, lo que hay aquí es increíble. Esto es increíble, ¿eh? O sea, a ver quién abre la veda y quién es el primero en parar. Bueno, ¿qué hacen? ¿Pero qué hacen estos? Son los Mercedes, tío. Están en colapso mental completamente los Mercedes, ¿eh? Bueno, Bottas tiene 3,9 de forma. Hamilton tiene 5,9. Está lesionado. Increíble Mercedes, ¿eh? Nos está dando aquí... Bueno... Mira. Se va por fuera Bottas. Lo pasa. Esto nos viene bien porque están perdiendo muchísimo tiempo aquí esta gente. Mira, Ocon, ¿dónde está? Ocon conservando está ahí ya, cuidado. Verstappen, cuidado, está llegando. Lo que pasa que ya digo que no me preocupa mucho. No debería llegar al final ni de putísima coña. Vamos a ver. Ya está Ocon en el tráfico. A ver, no pretendo que te cueste mucho adelantar porque el neumático lo tiene bastante mejor que ellos, Esteban. Te lo pongo en neutral, venga, un poquito de... ¿Vale? Interior. Nah, es que no puede. Vale, paso. Entra en boxes. No boxes, ¿no? Se ha ido, se ha escapado de esa manera, increíble. Bueno. Bueno. Yo espero que no se separe porque es que realmente con la mierda de primera parte de carrera que ha hecho, tiene opciones, ¿eh? Es lo gracioso que tiene opciones de, no de puntuar, ni mucho menos, pero de hacer un resultado bastante mejor de esta mierda. Que fíjate, ¿dónde están, eh? Pero claro, si me bajas ese ritmo de mierda, pues...
Bueno, Stroll impresionante. Stroll 18% no para el tío, ¿eh? Sigue ahí el último del tren. Sigue ahí el último del tren. Impresionante. Comienza la vuelta 15. Oye, en serio, la gente... ¿Ricciardo está parando o qué? No. A toda esta gente, en realidad, tenemos que adelantarla, cuando paren. O sea... Y si no, es que algo estamos haciendo mal. Porque es que Ocon está aquí, es que está con toda esa gente. Vamos, es que fijaos la de coches que hay aquí. En nada, en muy poco tiempo. Vamos a darle un poco de caña, venga. ¿Quién es ese? Latifi. Hemos salido detrás de Latifi. ¿Latifi dónde estaba? Pero bueno, la parada... ¿Latifi? Madre mía. Hostia, creo que la parada aquí... No, mira, no es normal. No es normal lo de Ocon, ¿eh? No es normal. O sea, no puede... Es que no puede con nadie. Es increíble. O sea, está ahí detrás... No puede con nadie. O sea, cualquiera que está adelante, no puedo. Mira, lo ha pasado. Menos mal. Es increíble, ¿eh? Es que... No, pero que se la va a devolver. Es que es como si fuera subnormal. ¿Qué te pasa, Esteban? Si hubiera un chat, pondría... ¿Qué te pasa? ¿Qué coño te pasa, Esteban? No es normal. No, no consigue adelantar a alguien y quedarse delante. ¿Sabes? Que es una cosa que sin... No puede. Es que no puede. No, no, que le va a adelantar por fuera, además. Por fuera, no, lo mantiene por dentro. Menos mal, vamos. Increíble, ¿eh? Increíble, vale. Sigue sin parar la gente, empiezan a parar, para Vettel. Vale, bueno, por fin. Es que tiene a Latifi encima, es grave, es muy grave esto. Tiene a Latifi encima. Tiene al puto Latifi encima. 26 segundos. ¿Esto de qué es, tío? Madre mía. Creo que es de su peor... A ver, ha hecho malas carreras, pero creo que esta es de las peores que ha hecho, ¿eh? Es horrible. Es como que no consigue en ningún momento entrar en ritmo de carrera, tío. Yo no sé qué le pasa. Bueno, Fernando, es todo lo contrario, porque va ahí... Verstappen ni se le acerca. Bueno, a ver, está ahí, sí, yo creo que está recortando poco a poco, pero... No es suficiente ese ritmo. Y, a ver, Leclerc... Cuidado, ¿eh? Como haga lo típico de parar en la última vuelta, nos podemos reír un rato, ¿eh? A ver, yo con... Le tenía pensado renovar, pero si como termine el campeonato así, o sea, cero compasión con este señor, ¿eh? Es que no puede ser, tío. Que tu compañero está segundo, tienes dos puntos más de forma, y es que no sigue el ritmo del decimotercero, está decimocuarto. Lo va a perder, lo va a perder. Es que es tontísimo, tío. Es que no puede, decimocuarto, fíjate. Fíjate, si estuviera corriendo mínimamente bien, tampoco te digo brillante, estaría mejor, ¿eh? Porque es que. Está de decimocuarto con esta mierda de carrera, ¿sabes? Sin ningún tipo de ritmo, ¿eh? Decimocuarto ahora mismo. Y hay más gente que tiene que parar, ¿eh? Norris tiene que parar. Gasly tiene que parar. Hamilton tiene que parar. O sea, estaría mucho más delante. Con un ritmo decente. Fernando, venga, vamos. Bueno, este va solísimo, ¿eh? No, yo no sé si es que están intentando... Yo creo que Verstappen, por mucho que intente conservar, no está conservando. Pero no lo veo terminando esta carrera con el medio, ¿eh? Ni de coña. Y Leclerc tampoco. Decimocuarto, bueno, es que tío, no tiene sentido. Bueno, se ha soltado un poquito a Latifi, ¿no? ¿Qué menos, Esteban, por fin. Decimosegundo, es que fíjate, tío. Decimotercero. Es que fíjate, si hubiese un poquito más rápido por vuelta, estaría. Pues podría hacer top 7, si fuera coña. O sea, es que no sé cuánto tiempo ha perdido. Llevamos 18 vueltas, tío. Y va en modo tortuga. Fíjate lo que pierde. 0.48, ¿eh? Solo. Y está conservando, ¿eh? No, por Dios, ¿quién es este? Gasly. Uf, no lo va a aguantar, ¿eh? No lo va a aguantar ni, vamos, ni de coña. Es que es un desastre, tío. Es un puto desastre. Yo no sé qué hacer con este chico ya, ¿eh? Mazepin P5, buenísima pregunta. Yo no sé qué han hecho con los rendimientos, pero no lo entiendo, ¿eh? Y este neumático es bastante nuevo. Este neumático puede llegar al final, ¿eh? ¿Cómo está quinto este hombre? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no sé, cosas que pasan.
Claro, si Ocon no hace bien su trabajo, pues al final Mazepin tiene la oportunidad de... Bueno, tiene que parar Norris. Bottas también tiene que parar. Lo que pasa es que está, ya está bastante lejos Bottas. Yo no sé si lo vamos a pillar. Porque la parada en este circuito parece que... Que es muy corta, ¿eh? O sea, dura muy poco. Porque es verdad que, joder, muy pocos segundos y... 35%. Nosotros tenemos... Bueno, nuestra gestión de neumático, Alonso, increíble, ¿eh? O sea, poca broma que Verstappen va con el amarillo activado y el naranja. Y es que no termina de recortarnos, ¿eh? Carlos está cuarto, tiene que parar también. Va, tío, tiene encima Gasly. Lo va a adelantar. Es que Gasly lleva medio nuevo. Gasly lleva medio nuevo, lo pasa. Esteban, Iris. Iris. Ficha Mazepin. ¿Te imaginas que fichamos a Mazepin? Sería épico aquello, ¿eh? Yo creo que la única manera que tiene de hacer algo decente, yo no te digo ni top 7, sino algo decente, es que salga un safety car y montemos un blando o algo. Es que si no, no lo veo. Es que entra Norris. Entra Lando Norris. Claro, es que la salida de boxes tiene como una curva así que recorta. No sé, es muy raro. Bueno, Ferrari increíble. O sea, Ferrari increíble en esta carrera. No hay quien los pare. Nada, lo va a pasar también Ricciardo. Ah, no, mira, lo ha aguantado. Lo ha aguantado. No por mucho tiempo, creo yo, pero bueno. Qué bueno, ¿eh? Fernando está haciendo una carrera súper, súper fina. 8 vueltas restantes. Cuidado, me gusta esto. 25% va a parar. Lo que pasa que, bueno, esta parada ya digo que es muy rara. Saldrá adelante, a lo mejor, Porque es que. Es que si os fijáis, la meta tiene. El que sale de boxes hace como una curva que recorta. O sea, fijaos, es que hace menos metros que la curva normal. Entonces, yo creo que es por eso. Sigue decimotercero, Bueno, ¿y va por Gasly o qué? No, ¿no? Lo veo un poquito subidito ahora al bueno de Esteban, ¿eh? No tiene neumático para ir a por nadie, las cosas como son. De propósitos. Es que no tiene sentido, tío. Alonso está segundo en un ritmo buenísimo. Con menos forma, tío. Tiene menos forma. Y es que no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. Yo creo que el correo que nos mandó con antes de la carrera, diciendo que se le estaba yendo la pinza. Yo creo que se ha fumado porros antes de la carrera, O sea, antes del Gran Premio. Y que le ha afectado mucho. O sea, yo creo que es la única explicación coherente. Esteban ha estado fumando porros, tío. Eso no. En el equipo este no permitimos eso, ¿vale? O sea, tenemos que tener un mínimo de nivel. Es que ese correo era muy sospechoso, ¿eh? Los que habéis visto el correo conmigo, sabéis de lo que hablo. El correo ha sido de persona yonki. O sea, de persona muy yonki. 6,4. Pierde terreno con Gasly. Es que es horrible. Esteban. No justifica dos carrerones en Brasil una renovación, ¿eh? Ya lo siento, pero no. No lo justifica. Vale. Ha parado Verstappen y ha parado Leclerc también, ¿no? En algún momento Leclerc ha parado. Pero tú te estás dando cuenta que la parada en este circuito son como 3 segundos o algo así. Porque es que Leclerc estaba a 8 segundos y está a 6 y ha parado. ¿En qué momento? Si yo paro ahora, ¿en qué posición salgo? Segundo. A ver, no, porque hemos estado gestionando para algo, ¿sabes? Ya no. Pero me lo hubiera pensado hace un rato, Pues mira, Ocon. Sí que no me lo pienso dos veces. A ver, ¿en qué posición salimos? Decimoquinto. Mira, yo paso, tío. ¿Cuánto dura esto? 11 vueltas, para adelante. Para adelante, Esteban. Es que no sé. Hay que cambiar la dinámica de la carrera de alguna manera. Vamos, Esteban. Pero qué mentiroso, decimoquinto, dice. No, que habéis hecho la parada. 7,3 la parada. Es que no me lo creo. Está gafadísimo, tío. Esteban está... ¿Quién es el payaso que se ha equivocado? Ahí, Esteban. ¿Payaso vas a decir tú? Bueno, payaso.
Payaso Esteban, ya verás tú después de la carrera dónde vamos a estar. Ojo morado Esteban Ocon, pero tío. Es que no sale. 7 segundos de parada, tío. ¿Qué está pasando? Claro, es que sí, sí, hubiéramos salido realmente decimoséptimo, decimosexto. 5 segundos. Sí, sí. Literalmente aquí, en contra de esta gente. Pero claro. Bueno. Qué rabia, tío. No le sale nada. Está gafadísimo, tío. Noto algo raro. ¿Y actuar qué? ¿Qué vas a actuar? El fantasma, tira para adelante, despídete del coche porque ya no nos vemos más, ¿eh? Ya no nos vemos más. O sea, espero que disfrutes de tus últimas vueltas con el Alpine porque no es culpa suya eso, faltaría más, pero bueno. Vuelta rápida de Esteban Ocon. Sí, señor. Qué grande es este chico. Qué grande es este chico. Qué grande. Estas cosas no tienen precio, ¿eh? Bueno, Fernando, bien. Digo yo que llega al final. Lo voy a conservar un poco por si acaso, pero bueno, no creo que... Verstappen estando a 4 segundos ahora mismo. Leclerc ganando con la gorra. Esto me parece increíble. Y Esteban, ¿qué haces? Echar con tu vida, tío. Bueno, mira, está llegando, claro que sí. No te jode. Neumático volando. Últimas vueltas con Mazepin cuarto, tío. Es que es increíble. Últimas vueltas de Esteban Ocon con el Alpine. Y las va a dar en última posición. Grande. Grande Esteban. Excelente servicio, ¿eh? Que no se diga. Mira, vamos a destrozar el neumático. Diviértete, Esteban. Ya, diviértete y ya está. O sea, da igual. Pégate con todo el mundo. Mazepin quinto, cae a la quinta. Cuidado Mazepin, ¿eh? Bota sin neumático. Sigue último, tío. Venga que tú puedes. Venga que tú puedes. Disfrutemos de estos últimos momentos de Esteban con el equipo Alpine. No puede adelantar. Es... Me pone nervioso, tío. Me pone nervioso, de verdad. Neumático blando, ¿eh? Giovinazzi, neumático medio destrozado. Norris duro. Vale, bien. Bien. A buenas horas. No, cuidado que todavía la pierdo otra vez. A buenas horas, Esteban. No, 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 no puede, no puede. No puede con Norris. Le peta la cabeza. Bueno, le echa un poco por fuera, ¿eh? Un poco sucio ahí, Giovinazzi. Épica batalla por la última posición. Épica batalla por la... No, no puede. Desgaste elevado. Eres tontísimo, tío. Eres tontísimo. O sea, los porros, llévatelos a otro equipo. Yo no los quiero aquí, ¿eh? O sea, de verdad, eres tontísimo, tío. Degradación alta, dice. Anda, que yo no sé qué equipo te va a tener que disfrutar, pero qué bien se lo va a pasar, ¿eh? Esta caja de cambios es una mierda, tío. Tira, tira. Que quedan tres vueltas. Hostia, tú. Esto va a acabar mal, ¿eh? Esto va a acabar regular. Vamos a arrancar últimas dos vueltas. A ver, yo creo que las aguanta, ¿no? Dos vueltas. Digo yo. A lo mejor no. Este coche está gafadísimo. Se viene el sándwich. Cuidado, cuidado. Se viene el sándwich. A ver, por degradación creo que sí que llega. Lo que pasa es que va a llegar mal. Pero bueno, me preocupa más el rendimiento de la caja. Eso sí me preocupa más porque, hombre, Ocon decimonoveno. No le da la vida, No le da la vida para salir de ahí. Es que es increíble. Es que parece que da igual el neumático que lleve. Es como que yo no puedo, ¿sabes? Hemos probado con duro, con medio, con blando. Siempre con ventaja. En algún momento no es capaz. No puede. Entra en colapso mental cuando entra en batalla. Yo no sé qué le pasa, ¿eh? Mira, mira, es que no puede, no puede. Ya obviamente, 48% sigue estando bien, ¿eh? No, este neumático sigue funcionando, pero bueno. Qué desastre, qué desastre. Así se va a despedir del equipo Alpine. Es que vamos, última vuelta para Leclerc. Yo creo que sí, que va a llegar. Última vuelta. Decimoctavo. Ha pasado al Alfa. Bueno, no, siguen siendo los mismos, tío. Sigue estando con la misma gente.
a la hora, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma gente, como dice la canción. Increíble, Esteban, ¿eh? Ah, pide la cuestión, pide la cuestión. Mira, me retiro. Yo ya no puedo más con este tipo, ¿eh? No puedo más con este tipo. Acabó con mi paciencia. Mientras tanto, su compañero de equipo, segundo. Bueno, al final, los dos hacen un poco lo mismo. Uno va segundo por la cabeza y otro va segundo. Bueno, el segundo no, va tercero por la cola, ¿no? Pero bueno, cada uno por donde puede, pues va tirando, ¿no? Por... Los dos tienen un problema también en caja de cambio, lo cual es preocupante. Parece que esa caja no es muy fiable. Leclerc va a ganar la carrera. Ahí está, cruza meta, victoria para Charles Leclerc, que está muy roto el Ferrari, no sé por qué. Y segunda posición para Fernando, ahí estamos. Carrerón se lo ha pasado en grande. Yo no creo que Esteban pueda decir lo mismo. Decimoséptimo, ha adelantado a alguien. ¿Cómo es posible esto? Ha adelantado a alguien. Cosas que pasan. Ha sido un accidente. Ha sido un accidente total. No, y lo va a perder, ¿eh? Mira, cómo acaba la carrera, tío. Esteban, qué lamentable espectáculo nos acabas de dar en esta carrera. Ha sido un dolor de cabeza, ¿eh? Hostia, ¿ha crasheado el juego? Me ha asustado por un momento. Gana Leclerc. Mazepin quinto, ¿eh? Sin neumático. 8%. Bueno. Increíble. Esteban. Nada, lamentable, Esteban, ¿eh? Venía de dos carrerones y se despide. Es que es increíble, tío. Ha usado todos los neumáticos, porque digo, es que a lo mejor no se entiende bien con este. Pues que no se entiende con ninguno. Es que el chico no da para más. 9 con medio, 13 con duro, 6 con blando, en ningún momento hasta en ritmo. Increíble, Esteban. Me da miedo poner esto, ¿eh? Me da miedo poner esto porque puede ser... Es que es increíble, tío. Es que es espectacular. Yo creo que es la mayor diferencia de toda la temporada. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Con mejor neumático, ¿eh? Porque Alonso salía con el neumático blando ese de mierda. O sea, 55-7, 53-8, 57-1, 53-9. No tiene sentido. 54-5, 52-8. Ni siquiera con un blando nuevo es capaz de ir más rápido que su compañero, que va con un duro de 1500 vueltas. Está rodando un poquito más lento, tío. Bueno, un poquito no. Tremenda burrada. Alonso con un duro de la prehistoria o con nuevo, con blando. Y así va, ¿eh? Así va el chico. Así va el chico. Es que ha sido... Esto ha sido... Parece que quiere irse del equipo. Yo creo que quiere irse del equipo, ¿vale? Es que no le encuentro otra explicación. No se puede ir tan mal. Y encima ahora nos dirán... Hostia. Pero qué dices, hostia, se nos ha ido de las manos, ¿eh? Somos ilegales. El delantero y el trasero, madre de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué, 4 puestos. ¿Quién es el que llevaba esto, tío? Joder. Tercero. ¡Ey! Verstappen también es ilegal. Verstappen también es ilegal. Pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí ilegal, tío? ¿Con queda último? Verstappen, hemos perdido una posición. Bueno, doblete de Ferrari. ¿Pero qué dices? Doblete de Ferrari. Bueno. Voy a repartir los puntos, ¿vale? Porque estoy un poco que no me creo que está pasando. Esto parece... Alguien se está riendo de nosotros. No sé cómo tomarme esto. Esto ha sido espectacular. Victoria de Ferrari con top 7. El 54% dijo que sí. Ay, Dios mío, pobrecito, tío. Ocon acaba de defraudar al 54% de la audiencia. Ahí está. Los puntillos, lamentable. Hay que echarlo, lo siento, no tiene perdón. O sea, no tiene perdón. Esta carrera de Ocon ha sido la peor de todas, ¿eh? O sea, además está penalizado encima. La vuelta rápida, que no falte, ¿eh? Y sus 2 puntitos por la vuelta rápida. Cuidado que en constructores no sé cuánto. Lo que pasa que... Ah, no, claro, era Ferrari, ¿no? Que Ferrari... Matías Binotto. Pero bueno, Ferrari, tío. Esto es un tongo, ¿eh? Terceros en pilotos. Ocon ha quedado octavo. Lamentable. Tremendamente lamentable.
En constructores era imposible, es que Ferrari. Y menos esta Ferrari. Esta Ferrari que la han tocado, joder. Leclerc ha ganado. Mi vidente dijo que pasaría. Tu vidente era Esteban Ocon. ¿A que sí? Resultados de Doha. Leclerc, Sainz, Fernando. ¿Dónde aprendió a conducir su Noda? Para eso que fichen a mi madre. Qué cachonda esta gente siempre. O sea que no solo Ocon ha hecho una mierda de carrera, sino que encima nos han sancionado al que la ha hecho bien. Todo ok. Todo ok. Qué manera de terminar la temporada. Delicioso, ¿eh? No tiene perdón lo de Ocon hoy. No tiene perdón. O sea, no tiene. Ocon. O sea. Mira, en positivo. Hemos salido en positivo de la carrera. No sé ni cómo. Bueno, este podio, poca broma, ¿eh? Yo. Vamos. Poca broma, Leclerc, Carlos Alonso. O sea, increíble. Mi podio soñado, casi cambiando las posiciones a lo mejor, pero bueno. F2. Lawson ha ganado. F3. Besti. Campeón mundial. Nadie lo esperaba. Aquí pone 2016, pero bueno, obviarlo, ¿vale? Estamos hablando de 2021. Es porque el juego es de 2016. 14 podios, 9 carreras ganadas. Claro, así. Así es complicado, ¿no? Representante del equipo Toto Rompemesas Wolf. Bueno, pues qué grande esta gente, ¿eh? Campeón del mundo, Mercedes. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Me pregunto, ¿qué estará pensando Con en este momento? Ah, no me pueden despedir, tío. He hecho un temporadón con Alpine. Las cosas como son. O sea, hemos ganado carreras, tío. De hecho, fíjate, satisfacción de la directiva, muy seguro. O sea, estoy ahora mismo. A ver. A ver, a ver, correo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entrevista para Sky, venga. Jenson. Leclerc barrió la competición en la última carrera. Y tanto que la barrió. Y tanto que la barrió. Pero, ¿qué dice si ha ganado? Es que es increíble. Toma ya. A la moral al presi, ¿eh? Tres paradas en boxes. La última, lamentable, también te digo, ¿eh? Vuestro intento de pervertir la pureza de este deporte e intentar ignorar el reglamento usando esta pieza no ha dado resultado. Hijo puta, ¿eh? Jean Todt siempre tan pícaro. Además nos manda el mismo correo dos veces, porque claro, hemos infringido la ley dos veces. Leclerc se ha llevado los honores aquí en Doha. Bueno, pues estas cosas pasan. Estas cosas pasan. ¿Cuál es la pieza ilegal, tío? Nos han pillado, ¿eh? Nos han pillado con el carrito del helado. Pero ¿de qué manera? Pieza prohibida. Nos han pillado, pero vamos. Hostia, tú. Vale, vale. Me lo apunto. ¿Y puedo hacer otra ahora? No, no puedo. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentan? Coche reparado. Nos han pillado tremendamente, tíos. Uy, hay muchas noticias ahí, ¿eh? Dinero en premios de la temporada 2016/2021. Bueno, vale. Esos 86 millones muy ricos, ¿eh? Mi no entender. No entiendo nada. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ha quedado sexto. Poca broma, ¿eh? Ha quedado sexto, pero. Vale. Pues nada, haré como que no he visto nada y ya está, está bien. Yo creo que, de verdad, como hagamos como si no hubiéramos. Los pilotos han votado y han nombrado como mejor piloto a Yuki Tsunoda. Bueno, vale, esto. A ver, es un rookie, es bastante hardcore, pero bueno. Te lo medio paso. Pero esto es una fumada. Yo creo que Ocon se fue a fumar porros con este, ¿eh? Ahora todo tiene sentido, si lo piensas bien.
Increíble, ¿eh? Gunther Steiner, jefe del año. Vale. Ya tiene Netflix para 7 capítulos, ¿eh? Uf, las reglas de mierda. Las reglas de mierda que se aprobaron el año pasado. Parrilla según clasificación, bueno. Sesión de clasificación corta, bueno. Puntos para los 5 primeros. Tremenda mierda eso, ¿eh? MP decidió no aceptar mi oferta para unirse a este campeonato, Fórmula 1. Así que William se quedará en el campeonato en el que está, Fórmula 1. ¿Eh? Trident ascendido de la categoría inferior a Fórmula 3. Bueno, madre mía. Vale, Todd está muy ocupado en estos días, ¿eh? Está muy ocupado en estos días, Todd. El mod está en el juego. O sea, yo no lo tengo descargado de ninguna manera, ¿eh? El mod está en el propio juego. Inicio de la pretemporada. Pero, que yo quiero echar a Ocon. Vamos a ver, que no va en coña esto. O sea... que no vamos a correr con ese señor. O sea, que no. Hay acceso y es un poco falso en realidad. Porque, a ver, que esto no es fútbol, ¿no? Entonces, Rob Smedley se ha unido a Haas con su nuevo mecánico de carrera. Gasta, gasta ahí. Gasta dinero ahí, hombre. El coche. ¿Pero esto qué es? A ver, vamos a ver. Somos Alpine. Obviamente hay que pillar a Renault, ¿no? Proveedor de combustible. A ver. Castrol. Se está guardando lo que estoy poniendo, ¿no? Sí. Castrol. Hombre, Renault, obviamente, joder. Proveedor de frenos. Pirelli, vamos. Oye, yo no voy a escatimar en gastos, ¿eh? Yo aquí a tope. O sea, quiero ganar el campeonato del mundo, ¿me entendéis? ¿Te imaginas que montó el motor Mercedes? Sería épico. A ver, puedo montar Shell también. Las cosas como son. Lo que pasa es que entre Shell y móvil... Bueno, venga, me quedo con móvil. Es que Castrol es un poco peor, ¿no? Sí. Venga, me quedo con móvil. Dale caña ahí, hombre. Gasta ahí, pastuki, sí señor. Gastando dinero. He puesto móvil, ¿eh? Porque si él ponía la misma... Es que, a ver, bueno, intento mantener el lore, tío. Es que me parece muy falso Renault Alpine con Shell, tío. Es como antinatural, ¿no? Vale, el coche está ahora mismo cero patatero. Cero patatero. A ver, por favor. Aquí hay prioridades, ¿eh? Yo lo siento. ¿Cuánto cuesta despedirlo? Vamos al mercado. Vamos a ver. ¿Te imaginas? A ver, yo había que probarlo. O sea, Alonso Hamilton en un mismo equipo, habría que intentarlo. ¡Bono! Yo quiero a Bono. Bueno. Gasly. Sainz lo intentamos y nos dijo que no. Russell sí, me parece muy buena opción. No debe ser muy caro, ¿no? No, hombre, no. Por favor, si tienes un coche de mierda, tío, ¿qué me estás contando? Gabacho por gabacho, pero que no quieren, ¿eh? Que no quieren. Leclerc. Uf, eso me parece una columpiada, ¿eh? Me da a mí que no. ¿Dónde está Charles? A ver, casi que mejor por nombre. Charles. Me va a mandar a la mierda. ¡Ojo, Charles! ¡Ojo, Charles! Vente para acá. Segundo piloto. No te importa mucho el sueldo porque eres un puto mercenario, pero me da igual. Me da igual, yo te pago dinero. Yo te lo pago todo. Se paga medias. Una buena prima. Venga, toma prima ahí. Hombre, tampoco me cuelo. ¿Son importantes las bonificaciones? Todo para ti. Hostia, este tío es un hijo puta, ¿eh? Todo es importante para él.
Todo es importantísimo para él. Va a estar gracioso, lo que nos responda. Vale. Va muy rápido eso, va muy rápido. ¿Charles? ¡Charles, cuidado, Charles! ¡Motos! ¿Cómo que motos? Siempre me ha gustado ir en moto. Pues te vas a ir bajando de la moto porque no queremos accidentes, ¿eh? De correr con una. Que no es... A ver, ¿qué dices, tío? Bueno. Yo creo que Charles ayudará a mejorar mi rendimiento. ¡Venga, ahí con la moto! ¡Vamos con la moto ahí! Venga, hombre. ¿A que no? Que no me está preguntando. Me está informando, ¿vale? Él corre porque le sale de la polla. Claro que sí, qué grande. Siempre fan de Fernando, ¿eh? No, no me estaba preguntando. Yo creo que si fuera Ocon, me hubiese dicho, ¿puedo montarme en moto? Y le hubiese dicho, no. Pero bueno, este tío es Jesucristo, así que pues nada, que corra en moto, oye. Cero problemas. Túnel de viento Mercedes. Hostia, cuidado, ¿eh? Volvamos a la mesa. ¿Qué te pasa a ti? Joder, este no quiere una mierda. Mira, mira, me voy a dejar aquí el sueldo de Alpine, tío. Voy a dejar... Uf. Un contrato corto, pero que sea desgraciado. Tío, eres un poco... Vaciando las arcas de Alpine, ¿eh? O sea, como a Vitebull, no me importa el dinero, ¿no? Lo decía Horner aquello. Uy, Ocon, te quedan 2 días aquí, Ocon. ¡Ojo, Charles! ¡No, Charles! ¿Qué? Pero Charles, si te subió 1000 cosas, tío, que me estás contando. No me lo creo, Charles, eres un desgraciado, tío. Pero bueno, si le subió... No me lo creo. ¡Qué desgraciado, eh! Está loquísimo. Mira, seguro que hay algún piloto que es mejor y que nos hace la view. Señor Sainz. Ni de coña, ¿no? Vente para acá, vente para acá. Vente para acá y este sí que no se me escapa, ¿eh? Este sí que no se me escapa. Este a mí no se me escapa. Una buena prima, toma prima. Toma ahí. Toma dinero. Coge mis billetes. Allá va. ¡Ojo! Williams... Oye, ¿nosotros podemos mejorar algo? Ahora que lo pregunto. A ver, es que no le voy a poner primer piloto a nadie. Es que tengo a Fernando, ¿sabes? Entonces no puedo decirle que es primero porque no lo va a ser. Vale. Suelta ahí billetes. Si total, si al final no puedo fichar a Leclerc, ¿qué más da? Toma billetes. Toma billetes. Y aquí... No sé si me columpio mucho. ¿Esto qué es lo que nos mejoraría esto? Beneficios. Bueno, pues mira. Billetera a saco. Ahí lo llevas. Vale, perfecto. Carlos, respóndeme, tío. Cuéntame algo. ¡Ojo! Joder, qué pesados son, tío. ¡Qué pesados son! Pero bueno, tío, sois unos desgraciados. Mira, mira, ya está. O sea, tú quieres dinero, yo te doy dinero. Yo te doy dinero, pero te doy muchísimo dinero. O sea, toma. Un contrato corto. ¿Pero qué les pasa a esta gente con el contrato corto? Toma, prima. Lo que le iba a pagar a Leclerc un poquito menos. Porque, joder, al final es Carlos, ¿no? Pero, coño, le he subido. Yo no sé qué más subirle, tío. Mismo estatus. Hostia, buena. Es que no es el mismo estatus, las cosas como son. Vamos a ver, no lo voy a engañar. No lo voy a engañar. Es que no va a ser piloto 1. Están muy subiditos esta gente, ¿eh? Está muy subida esta gente. Yo, vamos a ver. Esta gente está muy subida. Pero mucho, ¿eh? Hostia, tú, qué panda de eso, ¿eh? Daniel. ¡Uy, Daniel! Vaciamos las arcas. No, ya está, se acabó. ¿Cuánto quieres? Me da igual si cobro una prima. Pues yo te la doy igual, ¿sabes? Me da igual. No son importantes, pues yo te doy dinero. Me da exactamente igual. No son importantes, pues me da igual. Toma. No te importa el sueldo, me da igual, te lo subo. ¿Por qué? Pues porque vas a correr aquí sí o sí. Porque no pienso aguantar a Esteban Ocon. Segundo piloto. No sé si se supondrá un problema eso. Vamos, vamos.
Cuidado, Daniel. ¡Yes! ¡Yes, Ocon! ¡A la calle! ¡A la calle, Esteban! ¡A la calle! Un momento. ¿Dónde firmo? Aquí, aquí, aquí. Ahora mismo. Firma aquí. Fichar. Y me ponía... Me ponían a Fernando para despedirlo. Qué cabrones que son, tío. A tomar por culo, Esteban. 5 millones, me sale hasta barato. Para el desastre que haces cada carrera. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Ocon tercer... No, 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 Ocon tercer piloto no. Ocon fuera, no lo quiero ver más en mi vida. Es un porreta. Allá, hasta luego. Que yo no, que no, no. ¿Entendéis que no quiero verle la cara a ese gabacho nunca más? O sea, se la tendría que ver en el modo mi equipo, por desgracia. Pero bueno, a mí me da igual porque corre bien. Pero es que aquí no lo quiero ver, es que no lo quiero ver nunca. Fuera. No, porque me estoy despidiendo. Estás de la olla. No, no, no. Estás de la olla tú. Mira, mira. Te voy a sacar un correo tuyo. Un correo tuyo, ¿vale? Tú mismo te vas a contradecir. ¿Quién es el que está yendo de la olla? ¿Quién es el que está ido de la cabeza? ¿Esteban? Claro, claro, claro. Mira qué fácil es retratarlo, ¿eh? Mira qué fácil. He tenido que ir a una semana antes. Bueno, un mes, un mes. Mira, mira. Me parece que se me está yendo de la cabeza. Un mes después. ¡Estás de la olla! ¡Qué grande, Esteban! A tomar por culo, Esteban, hombre. Me alegro en irme al Pine. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, este Daniel Ricciardo! Piloto sería McLaren, ha decidido que su futuro de las carreras... ¡Ha vuelto a Renault, realmente! Es gracioso esto de Ricciardo. Bueno, suficiente por hoy. Suficiente por hoy, ya está. No sé, hay que hacer más cosas porque la temporada sigue, ¿eh? Pero porque el calendario falta todavía. Pero bueno, vamos a dejarlo por hoy. Es suficiente. Es suficiente. Llevamos ya 1 hora 58, casi 2 horas de directo. Mira esa dupla, por favor, míralo y disfrútalo, porque eso es lo que vamos a tener la temporada que viene. Ese señor, ya está, no hay más que decir. Ricciardo no va a poder hacer nada, tiene peor coche que Aló. Hombre, Ocon también lo tenía, ¿eh? 43%, queda bastante todavía, ¿eh? En fin. Bueno, está bastante bien, ha estado bastante bien y hay esperanzas para la siguiente, ¿eh? El personal, venga, el personal. Pero aquí, ¿qué coño había que hacer aquí, tío? Aldo Costa. ¿Cómo se mejoraba el personal, tío? ¿Eso era en la propia pestaña de personal o dónde? Es verdad que en la barra de personal está en la mierda, ¿eh? Esto es, ¿ves? Está en la mierdísima, tío. En la sede. En la sede. ¿Pero dónde, tío? Diseño del coche. O sea, aquí se supone que hay un edificio o algo, ¿o cómo? Qué bueno que lo despediste. Mejorar edificios. Y es que el problema es que. Es que están todos al nivel máximo, tío. Que están todos al nivel. Eso ya lo miramos hace tiempo. Están todos al nivel máximo. Salvo este que lo estamos mejorando. Pero el personal es verdad que me interesa porque, tío, es verdad que pone aquí que somos una mierda en personal. Pero no sé dónde se mejora, tío. No, hombre, debería ser aquí, en esta pestaña. No toca hablar de renovaciones. Centro de personal en la sede. Centro de personal en la sede, a ver. Ahí está. Es que está a nivel máximo, tío. Yo no entiendo esto, ¿eh? O sea, el centro de personal está todo al máximo, tío. Es lo que no entiendo, ¿eh? Está a nivel máximo, pero es verdad que pone aquí claramente que somos una mierda. Bueno, si fichar a uno simplemente, lo que pasa... A ver... Lo que pasa es que este tipo es muy bueno, ¿eh? Mecánico de carrera. Podemos fichar a alguien, ¿eh? A ver, mecánicos de carrera. Ingeniero jefe no. Ingeniero jefe no. A ver... James Allison es también ingeniero jefe, claro. Thank you.
Ingeniero jefe. Son todos ingenieros jefe, tío. Paddy Lowe. Sin empleo. Sin empleo. Bueno, pero no es tan bueno, ¿eh? A ver, Allison, lo que pasa es que puede costar un pastizal, ¿no? Puede costar un pastizal. Oye, yo... yo no seré el que lo deje pasar, ¿eh? Vamos a... probamos suerte a ver si suena la flauta. Allison. En fin. Bueno, lo dejamos ya, ahora sí, ¿eh? Ya el próximo día seguimos con el personal, porque si no, esto se va, se nos va de las manos. No sé si... a ver, un momento. Se nos va de las manos y mucho. Ocon, nos hemos librado Ocon, tío. Es que no me lo creo. Nos hemos librado Ocon. Espectacular. Espectacular. Bueno, pues nada, lo dicho, señores. Hasta aquí el directo de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí, un día más. Carrera de mierda para Esteban, buena carrera para Fernando. Seguiremos, no os preocupéis, el próximo día hay cosas que hacer todavía para empezar la temporada, así que no está terminado, lo que pasa es que son bastantes cosas. Pero bueno, que lo dicho, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos veremos mañana en canal de S2V jugando F1.20 y el viernes en vídeo de YouTube, ¿vale? En mi equipo. Y el jueves aquí otra vez en Twitch en Motorsport Manager. Lo dicho, gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo. Un saludo.